¿Se tomó usted alguna vez el trabajo de revisar la Biblia y contar la cantidad de mujeres mencionadas en ella? Alguien ya lo hizo y se encontró con más de 150 mujeres, algunas virtuosas y otras impías, pero todas nos pueden enseñar valiosas lecciones de vida. Dios es bueno al darnos tantos ejemplos de los cuales podemos aprender. La mujer virtuosa de Proverbios 31. Antes de estudiar individualmente a algunas de las mujeres mencionadas en la Biblia, examinemos a la anónima mujer virtuosa, descrita en Proverbios 31. Esta mujer es sin duda ejemplar. No solamente sabía y reconocía sus condiciones, sino que las utilizaba con alegría. Su secreto era su relación con Dios. La mujer virtuosa de Proverbios 31 era utilizada por Dios para grandes cosas porque ella confiaba en Él. Muchas mujeres nos consideramos inferiores. Necesitamos recordar que Dios utiliza a cualquiera, hombre o mujer, que tenga un corazón obediente y confiado en Él. Dios no nos usa por ser superhumanas o por lograr lo imposible. Más bien, Dios nos usa cuando, dependiendo de Él, aprovechamos al máximo la capacidad que Él nos ha dado. Las palabras de Proverbios 31 fueron escritas por el rey Lemuel. Nos da el consejo que su propia madre le diera. Quizás por eso recordamos con frecuencia este pasaje cuando pensamos en las madres. Todas tenemos una madre. Algunas tendrán madres virtuosas, otras tendrán madres impías. Otras recordamos a nuestras madres. Algunas no la hemos visto nunca. No importa si somos casadas, solteras, viudas o divorciadas, o qué tipo de madre hemos tenido. Podemos aprender mucho de estos versículos de la Escritura si los estudiamos pidiéndole a Dios un corazón comprensivo y obediente. Proverbios 31, 10 al 31 dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien en sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es confiable. Lo primero que notamos
es que su esposo confía plenamente en ella. Ella es buena con él y él puede confiar en ella porque nunca le hará nada malo en toda su vida. Como mujer casada, ¿es esto verdad en su vida? Como madre, ¿les da usted este tipo de ejemplo a sus hijas? No es perezosa. Trabaja laboriosamente con sus manos. Esto refleja su actitud. ¿Estamos dispuestas a disponer del tiempo necesario para hacer lo mejor para nuestras familias? ¿Nos aseguramos haber hecho todo lo posible? El ejemplo de la nave del mercader se usa porque, al igual que el trabajo de una mujer, el trabajo a bordo de un barco mercante en alta mar no es fácil. Pidámosle a Dios que nos ayude con nuestra actitud hacia el trabajo. Es responsable. La mujer en Proverbios 31 no era solamente una ama de casa, sino también una mujer de negocios. Imagínesela analizando el valor de un campo para después comprarlo. Hay gente en la sociedad de hoy que quisiera que creyéramos que las mujeres cristianas deben renunciar a sus derechos si quieren obedecer a Dios. Esto no es verdad. Vivir en completa obediencia a Dios les da a las mujeres mucha más libertad y responsabilidad. No solamente debemos cuidar y alimentar a nuestras familias, sino también ser empleadores responsables del cuidado de quienes trabajan para nosotros. Una mujer fuerte y segura. Otras virtudes mencionadas en este pasaje son su capacidad para planificar, su vitalidad física, sus numerosas destrezas y su actitud respecto a la vejez y al futuro. Además de todo esto, era una hábil comunicadora. Las familias tienen necesidades que solamente una mujer fuerte en el Señor puede satisfacer. Lea nuevamente Proverbios 31 e identifique por sí misma cada una de estas cualidades de fortaleza y seguridad. Una mujer de gran sensibilidad. Una mujer fuerte y virtuosa debe ser sensible, lo que significa tener la capacidad de comprender rápidamente las necesidades de la gente que la rodea. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a aprender a darnos cuenta cuando la gente está dolida o deseando tener un momento para sí misma o queriendo que alguien simplemente la escuche. Todos podemos aprender a estar más atentos al grito de socorro de la gente que nos rodea. No se deje engañar por la gente que dice que ser sensible es signo de debilidad. Hay una gran dosis de fuerza y sabiduría en la sensibilidad provista por Dios. ¿Cuántas veces ha recibido usted ayuda de alguien que simplemente la comprendió cuando usted más lo necesitaba? Es digna de ser alabada. Proverbios 31:10 pregunta: ¿quién hallará a una mujer virtuosa? Otra forma de decirlo podría ser: ¿quién hallará a alguien que valga la pena? ¿Quién reconoce a esta mujer? Su familia. A menudo buscamos alabanzas y reconocimientos en otra parte. Tratamos de complacer a cualquiera, menos a nuestra propia familia. Pero ellos nos conocen muy bien. Es aquí, en el medio más íntimo, es decir, la familia, a donde la mujer virtuosa
encuentra su alabanza. Ella respeta al Señor. Un aspecto más sobresale al concluir este pensamiento. Su verdadero valor y belleza se destacan por su respeto hacia el Señor. Todas necesitamos un sentido de valor y belleza. No importa cuánto tratemos de mejorar nuestro aspecto exterior, nuestra verdadera belleza debe venir del interior del corazón. El Salmo 128, 1 y 2 describe la fuente de la belleza y paz interior. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser mujeres virtuosas, no solo para bien de nuestros amigos y vecinos, sino para el bienestar de nuestro esposo e hijos. Entonces ellos se levantarán y nos llamarán bienaventuradas.